Ciencia y Tecnología para Niños es un programa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, el cual tiene como objetivo el desarrollo de habilidades del pensamiento y actitudes científicas en estudiantes de educación básica dentro del Estado. El programa promueve una educación para desarrollar un pensamiento científico y fomentar la curiosidad e interés de los alumnos respecto al mundo que nos rodea, a través de procesos de enseñanza y aprendizaje, por medio de la indagación y de manera activa en un ambiente vivencial. Actualmente, CTN trabaja una nueva unidad científica, nuestro huerto escolar, un espacio para explorar, con la que se pretende generar ambientes de aprendizaje para facilitar la enseñanza de la ciencia mediante la implementación y desarrollo de un huerto escolar. Un huerto escolar es un espacio físico dentro de la escuela en el cual se producen plantas para el consumo humano, como pueden ser para el alimento, medicinales y ornato. Es una experiencia educativa para mejorar la enseñanza y el desarrollo de las habilidades en la ciencia. Esta práctica tiene como objetivo que los estudiantes aprendan conceptos científicos, integren contenidos de diferentes asignaturas, desarrollen habilidades agrícolas para construir un huerto sostenible e involucrar a los estudiantes en el cultivo de alimentos sanos y nutritivos con el fin de propiciar un cambio voluntario en su dieta enfocado a una alimentación más sana. El huerto escolar presenta oportunidades para generar una conciencia socioambiental y fomentar la cooperación y el trabajo en grupo. Es un espacio para compartir conocimiento dentro de la escuela, con tus maestros, familia y amigos. Es un laboratorio vivo, al aire libre, donde puedes hacer experimentos y convivir de cerca con los seres vivos. En esta ocasión, te enseñaremos a sembrar una flor de cempasúchil, una especie originaria de Mesoamérica entre México y Centroamérica. En México es una flor emblemática de la celebración del Día de Muertos y utilizada frecuentemente en las ofrendas de los altares. Su nombre científico es Tagetes erecta y pertenece a la familia de las Asteraceae. La principal característica de la planta de cempasúchil son sus flores agrupadas de colores intensos que van desde el anaranjado, amarillo y rojo. Para esta actividad vas a necesitar una semilla de cempasúchil, una maceta con 30 centímetros de fondo, 1 kilo de tierra preparada para sembrar, un cuaderno para registrar tus observaciones, una lupa, una cuchara o una palita de jardinería. Puedes usar también tu celular para registrar los cambios en tu planta. Sigue las siguientes instrucciones. Para conseguir una semilla de cempasúchil, toma una flor seca y pártela a la mitad desde el cáliz o la base de la flor. Observarás que dentro tiene unas estructuras largas de color negro. Cada una es un fruto conocido como aquenio. Dentro se encuentra la semilla. En la parte de arriba posee un pétalo que en grupo conforma la inflorescencia en el cempasúchil. Ahora que tienes tu semilla, vamos a preparar tu maceta con humus. Con una cuchara agrega tierra preparada o humus en la maceta. Llena la maceta más o menos hasta la mitad de su capacidad y presiona suavemente hacia abajo con tus dedos. Riega suavemente hasta que el agua gotee por el fondo. Haz algunos hoyitos con tu dedo en medio de la tierra y coloca en el interior de manera vertical una de tus semillas. Deja un espacio de 2 centímetros aproximadamente entre cada una. Cúbrelas con otra capa más delgada de tierra y riégalas con un aspersor. Ten cuidado de que el agua no las mueva del lugar donde las sembraste. Colócala bajo la luz indirecta de una ventana o en tu jardín. Asegúrate de colocarla en un lugar seguro del viento o de algún curioso. Repite el proceso de riego durante una semana seguida. Procura que sea a la misma hora todos los días. Observa con tu lupa si hay algún cambio y regístralo en tu cuaderno de ciencias. Al cabo de 10 días podrás ver una pequeña planta emergiendo de la tierra. A esta se le denomina plántula. Durante el proceso de germinación, la plántula necesita un lugar cálido y riego constante, con suficiente luz.
El cempasúchil debe sembrarse entre los meses de junio y julio para tener flores durante la celebración del Día de Muertos. A partir de su germinación, la pequeña plántula necesitará la luz del sol, agua y un suelo del cual tomar nutrientes. El suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, aire, agua e incluso diminutos organismos vegetales y animales. Un suelo rico en nutrientes contiene un equilibrio entre minerales y materia orgánica en descomposición. La materia orgánica es el producto de la descomposición de vegetales y animales muertos. Al proceso de elaboración de abono, a partir de la descomposición de los desechos orgánicos que consumimos en casa o en la escuela, se llama composta. Tú puedes elaborar una composta en casa para asegurarte de que tus plantas tengan un suelo rico en nutrientes. Juntan un contenedor de plástico con hoyos en el fondo o con una pequeña llave como la que se muestra aquí. Algo de tierra, residuos orgánicos de tu casa, como cáscaras de frutas, verduras o huevos. Cúbrelos con una capa de hojas secas y agrega agua de vez en cuando para mantener el ambiente húmedo. Existen algunos organismos descomponedores, es decir, que se alimentan de materia orgánica en proceso de descomposición o de los desechos de otros. Si tu composta se realiza correctamente, es probable que comiencen a llegar organismos descomponedores del suelo, como lombrices y cochinillas, a ayudarte con tu composta. ¡Y tú! ¡Cuidado con esa pala! ¿Qué no sabes quién soy? A mí no me digas gusano, soy un lombrícido. ¿Has escuchado decir feliz como una lombriz? Bueno, ahora mismo no estoy muy feliz que digamos. Verás, no me gusta la luz. Mi piel delgada es fotosensible. Prefiero la oscuridad. Te ilustraré un poco. Los gusanos pueden ser plantelmintos. Hola, Carlos. Nemátodos. Brian. Y anélidos, como yo. Sam, ¿ves qué diferentes somos? Aún dentro de mi familia se agrupan unas 8.700 especies distintas. Hay muchas cosas interesantes acerca de nosotros, las lombrices. Ah, es que somos hermafroditas. Es decir, machos y hembras a la vez. Pero eso te lo contaré en otra ocasión. Lo que tenemos en común los lombrícidos es este cuerpecito parecido a un rollo largo y flexible, unido por una estructura de anillas desiguales. Y que a todos nos gusta hacer túneles en el suelo. Estos túneles ayudan a mantener el suelo fértil, ya que trabajamos para remover y hacer circular el aire, el fósforo y el potasio, y expulsar desechos nitrogenados, lo cual es un beneficio para el crecimiento de las plantas. Este es un arduo trabajo, por lo que nos da mucha hambre. Podemos comer hasta el 90% de nuestro propio peso en un día. Mi excremento es nutriente natural de altísima calidad, conocido como lombricompuesto o humus de lombriz, que todos los jardineros quieren tener. Es de verdad fascinante. Podría hablar de mi excremento todo el día. Somos increíbles porque poseemos el poder de regeneración. Así es, poder de regeneración. Es decir, que si tuviera un terrible accidente... ¡Oh, no! ¡Ten cuidado con eso! ¡No! ¡Fiuf! En caso de que llegara a partirme en dos, el extremo en el que tengo mi cabeza regeneraría mi colita. Los científicos me estudian para poder resolver este misterio, pues creen que mi bello cuerpecito podrían haber claves para el tratamiento de enfermedades y lesiones humanas. ¡No jueguen con objetos afilados, niños! ¡Oh, no! ¡Un pájaro! Llevamos las unidades de ciencia y tecnología para niños a tu escuela. Exposiciones científicas, realidad virtual, recursos interactivos y talleres para la enseñanza de la ciencia en escuelas de los 18 municipios del estado de Querétaro.
Los polinizadores son animales muy importantes porque transportan el polen de una flor a otra, ayudando a las plantas en su reproducción. Algunas plantas, para reproducirse, necesitan el traslado de polen desde las anteras, o partes masculinas de una flor, hasta los estigmas, o sea, sus partes femeninas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¡Hola! Es que hay un zumbido por aquí. ¿Me escuchan bien? ¡Ah! Pues ya que andas por aquí, déjenme contarles qué estoy haciendo. Las abejas somos insectos polinizadores súper profesionales. Te explico. Pertenecemos a la superfamilia Apoidea, Antófila. Todos nuestros parientes tienen el cuerpo cubierto de pelitos, como estos en las patas y en el abdomen de las hembras, con lo que recogemos los gránulos de polen de aquí adentro. ¡Ay! Creo que me cayó algo al ojo. También nuestra boca tiene estructuras especializadas para colectar néctar. Cada una de nosotras trabaja para alimentarse y cumplir sus obligaciones con la colonia, porque, ¿sabes? Somos muy organizadas. De hecho, tengo un montón de cosas que hacer ahorita, pero bueno, te voy a seguir explicando. Somos los polinizadores más productivos, pues en una jornada laboral, las abejas visitamos miles de flores de una misma especie, recogiendo el néctar, el polen y esparciendo sus gránulos por todas partes. Es un trabajo muy duro, pero ¡ay, qué bonita flor! A ver, ¡miam, miam, miam! ¡Ay, sí, qué rica! Entonces, como te iba diciendo, las abejas somos polinizadores esencialísimas para el mantenimiento y desarrollo de los ecosistemas terrestres. Nuestros servicios son súper esenciales, ¿ok? Sin las abejas, ustedes no podrían existir. O bueno, no sé, pero sí somos súper importantes. La abeja europea o Apis mellifera, o sea, yo, Ovi, somos una especie originaria de Europa, África y parte de Asia, pero nos trajeron a América y Oceanía. Obvio, no somos las únicas. En el mundo se conocen aproximadamente 18.000 especies de abejas. Nos gusta vivir en América, especialmente en sus zonas templadas y cálidas. México es de nuestros países favoritos, por su clima y sus montañas llenas de flores, flores y flores y flores y flores. En este país se conocen 1.840 especies y 144 géneros de abejas nativas. Bueno, ya me tengo que ir porque estoy de que súper ocupada, pero antes tengo que decir que soy muy importante. Ya te dije por qué. Ustedes pueden ayudar a cuidarnos para que sigamos haciendo nuestro muy importante trabajo. Para empezar, nunca, pero nunca utilices pesticidas que nos hagan daño. Si van a utilizar insecticidas, procuren hacerlo cuando las flores estén cerradas. De otra forma, van a envenenarnos y todos vamos a morir. ¿Quieren eso? ¿Ah? Por otro lado, dejen que las plantas silvestres florezcan en las zonas donde no hay cultivo. Las abejas y otras especies buscamos alimento en su forraje. O sea, necesitamos flores, más flores. ¡Dame todas tus flores! De esta manera podemos tener un hábitat más amigable para construir nidos y pasar el invierno. Bueno, chao. ¡Flores! 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 Así como me ven, soy una mariposa monarca, o Tanaus plexippus. Me he estado comiendo esta planta Asclepia, es mi favorita. No hay otra planta en el mundo como esta, Asclepia. Si un día quieren visitarme, saben que voy a estar right here. En las plantas hospederas, las mariposas ponen sus huevos, y de sus hojas se alimentan las orugas. Cada especie de mariposa tiene una planta hospedera específica y no se alimentan de ninguna otra. Well, mucho gusto.
Creo que he comido demasiado. Unos 50 days o 15 días más, no sé. Ahora es algo todo confuso. De repente tengo mucho sueño. Creo que aquí es un buen lugar. Sí. Ahora tengo que hacer esto por aquí, in here, para bajar un poco la panza. ¡Ah, qué cansado! Será solo una breve siesta. Te veré en un rato. Creo que estoy soñando que puedo fly, que puedo volar. Vaya, creo que esa esclavia tenía algo raro. La crisálida es el estadio por el que pasan algunos insectos en el curso de la metamorfosis, que los lleva del último estadio de larva al del imago o adulto. Una monarca es crisálida durante 8 a 15 días. Sus bellas alas anaranjadas y negras aparecen el día antes de que nazca. ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Estás? ¡Wow! La mayoría de las mariposas nacen en la primavera y en el verano. Estas viven tan solo de 2 a 6 semanas. Las mariposas monarcas son especialmente conocidas por su masiva migración anual. Mariposas monarcas, que nacemos en el verano tardío, somos una generación muy especial, conocida como Matusalén. Somos las mariposas que migran a México para pasar el invierno. Podemos vivir hasta 8 meses hasta que volvamos a Canadá en la primavera. Hey everybody, let's go, it's going to get real cool out here. Ah, sí, toda mi familia es gringa, pero nos vamos para Michoacán, donde está más calientito. A mediados de octubre, se les puede observar recorriendo el país, visitar jardines, alamedas o zonas con mucha vegetación en poblados y ciudades de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Michoacán, así hasta llegar a los bosques de Oyamel, en las altas montañas del eje volcánico transversal en los estados de México y Michoacán, ahora convertidos en los santuarios de la monarca. Para los antiguos pueblos maya y purépechas, las mariposas representan el alma de los muertos. En las comunidades campesinas e indígenas de la región, las monarcas están ligadas a la cultura, espiritualidad y religiosidad de los habitantes. Principalmente están relacionadas al Día de Muertos, ya que su llegada coincide con la celebración. Algunos creen que se trata de las almas de nuestros seres queridos que vienen a visitar los altares. Para atraer mariposas a un jardín y ayudar a las monarcas a llegar a su destino, debes sembrar dos tipos de plantas, hospederas, que ya dijimos que es donde les gusta vivir, y nectaríferas, que son plantas de flor, de las cuales las mariposas toman néctar y polen para alimentarse. Evita plantar asclepias en tu jardín, o podrías alterar el ciclo natural de las monarcas. Puedes colocar otras plantas donde obtengan un refugio y néctar, o bien otras plantas hospederas para otro tipo de mariposas. Deberán pasar 80 días para que notes los primeros botones de flores en tu planta. Esto siempre y cuando hayas tenido los cuidados necesarios. Si es así, tendrás tus flores listas para colocar en tu ofrenda. Ahora que ya sabes cómo sembrar una planta de flor de cempasúchil, comparte tus observaciones con tus amigos y maestro e intenta plantar una planta hospedera o nectarífera para atraer polinizadores a tu huerto. ¡Nos vemos pronto! Ponte en contacto para llevar esta unidad a tu escuela.